creo que la combinación de su parte racional con lo emocional lo hace una persona, pues como pocos, como muchos la describen, muy especial. Se me hace una persona que le encanta conocer y crecer, crecer ella misma y hacer que los que estén al lado de ella crezcan. Y muy divertida, o sea, tiene un gran sentido del humor. Particularmente cuando empezó el libro On the Way to Casa Lotus, pues a mí, Lotus, me da una muestra más de que ella siempre busca mejorar y crecer como persona. Y yo la admiro mucho por eso. Estando en Aspen, le habla a su papá por teléfono, en una ventana, en un bunk room, en donde casi no hay señal, es cierto. Y ese momento en donde ella descubre y suelta, creo que es el momento más importante para mí de ese libro, en donde ella decide ir más hacia el lado del perdón, de la compasión, del amor. Y realmente ese es el elemento de Lorena, ese es su elemento, su esencia, que a ella lo ha venido conociendo y se ha venido dando cuenta que es la vida y ese es el camino que ella quiere seguir.